Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien. Yo soy Mario y esto es Specimen Juegos. Hoy les traigo un nuevo video para el canal después de varios meses de ausencia. Estoy hablando del Edad Imperios 1, la versión que salió en el 97, pero que ahora está remasterizada con la edición definitiva, así le han dado de nombre a esta nueva versión, que salió el 20 de febrero de este año. Y pues la verdad que este clásico, si tú no lo has jugado, ok, si tú no lo has jugado, la verdad que te recomiendo que lo juegues porque le vas a pasar muy bien, pero mejor con los amigos. Lo bueno que este juego le han dejado lo que es el LAN y eso me parece genial. Sería cosa de probar con algún programa VPN como es el Hamachi, el Tungle o en mi caso el Evolve, el cual voy a necesitar de su ayuda para poder testearlo. Ahora mismo no dispongo de otra computadora para poder testear el juego en lo que es utilizando este programa, pero yo creo que sería mejor testearlo o probarlo con alguno de ustedes. Si se llegan a bajar el juego, por favor avísenme con un comentario o agréguenme al Discord o al Evolve, mi nick. Todos los nicks míos van a estar en la descripción del vídeo para que puedan agregarme y así probar un rato este juegazo. Bien, este juego tiene algunos contras, ¿ok? Algunos contras que la verdad personalmente no me han gustado para nada. Uno de ellos es que solamente se va a poder jugar en los sistemas operativos de Windows 10 y eso me parece mal, ¿ok? Porque tengo muchos amigos que tienen el 7 y no lo van a poder disfrutar a menos que se cambien a ese sistema operativo. Y eso no me gusta. Lo otro es que obviamente los requisitos de juego son superiores al juego que salió en el 97, obviamente. Lo mínimo que pide son 4 GB de memoria RAM. La verdad que es más o menos, ¿ok? Un procesador de 2 núcleos, 20 GB de espacio y una tarjeta de 1 GB de video. Pero seguramente como a ti te gusta que el juego esté full, pues te vas a sorprender. Los requisitos recomendados son 16 GB de RAM. Me parece exageradamente demasiado, o sea, me parece mucho. Y la verdad que, pues nada, es probable que esto sea un factor importante para que muchos no puedan jugar este juego, ¿ok? Uno es el sistema y lo otro son los requisitos. Y creo que lo otro sería, bueno, si tú te compras el juego, bestial, ¿ok? No creo que tengas problemas para poder instalarlo, pero si tú te lo descargas por ahí porque no quieras comprártelo, yo qué sé, pues los pasos para la instalación son un poco complicadas. Así que en este vídeo te voy a aclarar esos pasos. Pero antes de ir a la instalación, pues, ¿qué han cambiado en este juego? Pues han cambiado cada uno de los materiales, texturas y modelos que componían el juego original. La verdad que como lo pueden ver ahora, la verdad que los gráficos, comparado con el 1, o sea, el del 97, está muy bien logrado, ¿ok? Ni más que decir, los gráficos están bestiales. La jugabilidad no ha cambiado nada, mejor, bueno, ha cambiado en el hecho que lo han mejorado. Han puesto más unidades, porque para que la batalla dure mucho más, y eso me parece genial. Y nada, sería cosa de probar, pero lo que más me interesa en este juego es que se pueda jugar con amigos o en una red con gente que te encuentres por ahí, o coordines en algún momento poder jugarlo, y la verdad que me parece genial. Así que, ahora me voy a salir para poder empezar la parte de la instalación, que la verdad no es difícil, pero yo creo que hay que tomarlo con calma y hay que ver los pasos detalladamente, ¿ok? Así que nos salimos y empezamos con la instalación. Bien, seguimos. Aquí tengo el contenido. Son 9 partes. Consta de 9 partes, las cuales tienen que estar todas juntas. Tienes que tener las 9 partes porque si no, obviamente, el juego no vas a poder instalarlo. Está comprimido en el programa 7Z, pero también lo puedes descomprimir con el programa WinRAR, ¿ok? Yo lo tengo aquí. Lo voy a dejar en la descripción del vídeo si no tuvieras el programa, pero lo dudo porque es un programa muy popular. Vas a la parte 1 con las 9 partes juntas. Vas a la parte 1, clic derecho, extraer aquí. Y lo que tienes que hacer es esperar hasta que termine de descomprimir. Es probable que demore más o menos, ¿ok? 20, 25 minutos dependiendo tu computadora, ¿ok? Así que esperar. Ya terminó de descomprimir, acá tenemos la carpeta de juego que se llama igual que las partes, obviamente. Entramos y aquí tienes el contenido. Ahora, hay varias cosas importantes. Uno es que tenemos que tener una versión en específica del sistema operativo del Windows 10, así que hay que tener un poco de cuidado. Ahora, ¿tú cómo sabes qué versión necesitas? Pues muy fácil. Nos vamos a ir a la parte de abajo, acá donde está el buscador, aquí. ¿Ven? Bien. Y ahí vamos a poner lo siguiente. Acerca, ahí está, acerca de tu PC. Le damos clic
Y aquí bajamos un poco y aquí nos sale la versión del sistema operativo. Pues lo tienes que tener en esta versión, la versión 1709, ¿okay? Para que el juego te funcione. Si lo tienes más, pues no hay ningún problema, no vas a tener ningún problema. Si lo tienes en esta versión, bestial. Ahora, si tú no lo tienes en esa versión y quieres saber cómo actualizarlo, pues muy fácil. Si tu sistema operativo es original, no vas a tener ningún problema. Es probable que hasta ya lo tengas en esa versión porque ya lo has actualizado. Pero si no es así, pues vamos nuevamente al buscador y vamos a poner lo siguiente. Update. Ahí está. Buscar actualizaciones. Te sale la parte de acá. Le das clic. Te sale esta parte de aquí. Obviamente, yo para poder probar el contenido del juego y ver si funciona o no, o como lo han visto al principio del vídeo, que el juego ya está ejecutándose, he tenido que actualizar el sistema. Les soy sincero, mi sistema operativo no es original. Así que ahí hay un problema. Yo nunca actualizo el sistema operativo. Inclusive lo tengo bloqueado con algunos parámetros para que no se actualice de ninguna forma. Pero lo he hecho más que todo para poder testear este juego. Así que valió la pena porque no tengo ningún problema ahora. Pero también les voy a enseñar algunos parámetros por si ustedes no quieren que se actualice más y les salga cuando vayan a reiniciar que faltan 200 o 300 actualizaciones para que se reinicie y pueda seguir usando la computadora. Ahora mismo yo lo tengo en pausa, ok. Así que yo creo que para quitarle la pausa es acá, por ejemplo, ahí está. Ahí está. Ustedes le van a dar al botón de buscar actualizaciones o algún botón, creo que por acá lo tengo en este vídeo, acá, justo acá, algo así, ¿no? Les va a dar las actualizaciones y van a poder empezar a descargar las actualizaciones. Así como lo ven ahí, la actualización es la característica del sistema operativo 10. Vamos a ponerle nuevo. Acá lo había grabado cuando estaba actualizándolo. Ahí está. Versión 1709, como ven ahí. No sé si se logra ver. Vamos a ponerle nuevo. Ahí está. 17, ahí está. 1709. Esa es la actualización que se tiene que instalar, que va a demorar más o menos, ¿eh? Así que paciencia. Bien, ahí está. Me ha dado las actualizaciones siguientes. Se está instalando y todo, pero la verdad yo ya no lo necesito, así que lo voy a pausar. ¡Ey! No lo puedo pausar. Bueno, lo voy a dejar ahí, no importa. De ahí ya lo deshabilito, no importa. Bien. Ya que tenemos nuestro sistema operativo actualizado, a ver, acerca. Ya que tenemos nuestro sistema operativo actualizado a la versión 1709, ya que has actualizado el sistema operativo como lo hemos estado viendo, ya lo tienes todo actualizado, ya has buscado las actualizaciones disponibles y ya las has instalado y es probable que demore por lo menos una hasta 2 horas, así que paciencia, ¿ok? Pues nada, ahora lo que tenemos que hacer es entrar a la carpeta de juego y ejecutamos la aplicación que se llama instalar aplicación. Le vamos a dar doble clic. Esperamos un momento. Le damos así. Ahí está. Está instalando la aplicación. Listo. Ya se instaló. Ahora, ¿cómo sabes si se instaló la aplicación o cómo puedes entrar al juego? Pues muy fácil. Te vas a la parte de inicio. Ok. Presionas lo que es el botón inicio. Y aquí arriba te va a aparecer agregado recientemente el icono del juego, ¿ok? El acceso directo del juego. Con eso ya sabemos que el juego se ha instalado correctamente. Pero algo muy importante, lo voy a volver a repetir. Tienen que cumplir los requisitos de juego porque si no obviamente no lo van a poder jugar. Y lo otro es que tengan todos los programas necesarios que voy a dejar en la descripción del vídeo para que no tengan problemas al ejecutar el juego. Recuerden que solamente funciona en sistemas operativos de Windows 10 que son de 64 bits. Así que mucho, mucho cuidado con eso, ¿ok? Bien, listo, ya instalamos el juego y está actualizado el sistema. Pero ahora yo quiero bloquear las actualizaciones para que no haya problemas si se está actualizando cuando yo estoy jugando y se ponga lento porque se está actualizando en segundo plano, o vayas a reiniciar o apagar el sistema y te salga que faltan 300 actualizaciones y está configurando y va a demorar como 2 horas. Bien, te voy a enseñar ahora mismo cómo hacerlo. Primero vamos a presionar lo que es la combinación de teclas Windows R, ok. Nos sale esta ventanita y aquí vamos a escribir gpedit.msc. Le damos a aceptar, nos va a salir esta ventana. Ok, no se vayan a asustar. Nos vamos a donde dice plantillas administrativas, componentes del sistema, componentes de Windows. Y bajamos hasta abajo, y aquí.
donde dice Windows Update, ok. Nos vamos a la parte derecha donde dice configurar actualizaciones automáticas, le damos doble clic y aquí vamos a marcar la casilla que dice deshabilitada, ok. Aplicamos, aceptamos y esto lo cerramos. Ahora lo otro, vamos a la barra de tareas, le damos clic derecho, administrador de tareas. Nos vamos a servicios, a la pestaña servicios y buscamos en donde dice descripción esto de aquí, ¿ok? Eso de aquí que dice Windows Update. Le damos doble clic, ah no, perdón, le damos clic derecho, abrir servicios y aquí nuevamente le damos a donde dice Windows Update, clic derecho, propiedades. Acá vamos a darle al botón que dice detener, vamos a esperar un momento. Ok, está deteniendo lo que se esté actualizando o lo que esté trabajando, así que vamos a darle un toque. Justamente como ahorita yo las actualizaciones se están dando, se están instalando, y la verdad que para mí ya no era necesario, yo no quería eso, pero bueno, el botón de pausar en opciones avanzadas se ha trabado, ¿okay? se ha desactivado. Así que vamos a darle ahí un toque porque está desactivando. Otra cosa que me olvide, que lo voy a volver a repetir, chicos, es que si van a instalar un programa VPN, instalen el Evolve para poder probarlo. Si se bajan el contenido, me avisan, ok, voy a dejar todos los datos necesarios de lo que es el Evolve, mi nick, lo que es el Discord para poder contactarme y así poder quedar un día y poder probar capaz hoy día en la noche o mañana para poder probar lo que es la conexión LAN, a ver qué tal, ok. Ahí está mi programa Evolve. Creamos una party. Ahí está. Está creando la party. Me habían dado un comentario sobre este mensaje de aquí. Es todo bien, ¿ok? No tiene nada que ver con lo que es la creación de partidas o lo que es la conexión de juego, ¿ok? Así que esto siempre sale, pero no hay ningún problema con eso. Oye, está demorando esto, ¿eh? Es que lo agarré justamente en el momento que estaba instalando una actualización. Bah, me da igual. Vamos a esperar un momento que termine eso de aquí. Después de que termine esto de aquí, cambiamos lo que es el tipo de inicio. Vamos a esperar. Listo. Oh, maldición. Ahí está, listo. Ahora sí. ¡Ey! Vamos, detente. Ahora sí, cambiamos acá a deshabilitado y aplicamos. Ahí de nuevo. Ahí está. A ver, vamos a ver si está deshabilitado. Acá en tipo de inicio ponemos deshabilitado y aplicamos, ¿ok? Listo. Bien, con esos pasos ya tenemos el sistema operativo, o sea, bueno, mejor dicho, las actualizaciones desactivadas totalmente. No hay forma de que se activen. Si sigues esos pasos, no hay forma de que se activen. No te va a causar ningún problema, ¿ok? Yo he estado con una versión del sistema operativo, creo que era la 1500, ¿ok? Y no he tenido ningún problema para poder probar, testear, configurar todos los juegos. Todos los juegos que ven en el canal lo he hecho con una versión antigua de este sistema operativo, así que no tiene ningún problema. Pero hay algo muy importante. Es probable que después de que actualicen el sistema, ¿ok? Después de que actualicen el sistema, si tú no tienes un sistema original, te desactive lo que es el crack, ok, te salga acá que tienes que activar el sistema porque faltan pocos días, así que también te voy a dejar el activador del sistema operativo de Windows 10 en la descripción para que lo puedas descargar, lo descomprimes después de que lo has descargado y lo vamos a ejecutar. La verdad que todas estas cosas para este juego, la verdad que como que le quitan un poco al juego, ¿no? Un poco de puntos, pero bueno, yo creo que valen la pena, el juego es bueno. El juego es bueno para jugarlo con amigos, las campañas, la historia, la verdad que es un clásico. Bien, ya tenemos el activador, le damos acá donde dice activación, le damos a activar Windows. Ahí está. Y listo, con eso ya hemos acabado. Lo único que nos falta es ejecutar el juego, vamos al botón inicio, vamos acá, le damos al icono del juego. Al acceso directo, ahí está entrando.
Listo, ya activó el sistema. Eso lo vamos a cerrar. A ver. Bien, ni bien empiecen el juego, les va a salir esta ventana. Esta ventana les está diciendo que tienen que ubicar una carpeta en donde se va a guardar sus avances. Es muy importante esta parte. Así que yo lo voy a marcar la carpeta My Games. Selecciona carpeta. Listo. Ya está. Ok, ya está. Desde ahora ya puedes jugar, o bueno, ya puedes empezar a jugar campaña y todo eso. Hay un detalle que me estoy olvidando, algo muy muy importante, ¿ok? Así que voy a minimizar el juego. Voy a entrar a la carpeta de juego nuevamente. Voy a entrar a la carpeta Data. Voy a bajar y voy a abrir el archivo que se llama Xbox Live. Esto de aquí, ¿ok? Lo voy a abrir con el bloc de notas. Clic derecho, abrir con bloc de notas, aceptar. Listo, nos sale esto de aquí, que son unos parámetros que vamos a tener que cambiar. A ver, el parámetro más importante es el User ID, ¿ok? Es la ID que te va a identificar para cada juego, es como una IP, por decirlo así. Así que los jugadores que vayan a jugar, o que quieran jugar, o que intenten jugar en lo que es LAN o red local, no pueden tener el mismo número, así que lo van a tener que cambiar. Por ejemplo, lo abren y cambian el último número, por ejemplo, por el 3, el otro le pone el 1, yo qué sé, pero la cosa es que no tengan el mismo número. Y si quieren cambiar su nick, pues cambian esta parte de acá. Si, por ejemplo, esta PC Min Juegos, yo le voy a poner Mar, ok, Mar Games. Listo, guardo los cambios, salgo del juego, entro de nuevo al juego, esperamos un momento, a ver, ahí está entrando. Listo, ¿vieron? Mar Games. Ya está, se cambió el juego, ya cambiamos la ID. Yo creo que todos esos pasos son muy importantes. Si no han entendido algún paso, por favor retrocedan el vídeo. Yo creo que el vídeo está durando más de la cuenta, capaz, pero hay muchas cosas que se tenían que aclarar. Espero que les haya gustado este vídeo. Cualquier duda, consulta o pedido, por favor déjame un comentario. Yo lo estaré revisando a la brevedad. No olvides dejarme un like, que no te va a tomar nada de tiempo. Recomienda el canal a tus amigos, de esa forma la verdad que me incentivas bastante que yo siga publicando contenido. Será hasta la próxima. Nos vemos, chicos. Un abrazo a todos. Chao.